parliamo in italiano, ma voi ci capite perfettamente. Quindi noi questa sera ospitiamo l'organizzazione Loft e Spazio Alfa di Beatrice Zucchero e vorremmo però aprire la serata con un'informazione importante che è legata alla mostra, ma è un'informazione di un evento italiano. Permetteteci di presentare questa cosa. Allora, noi abbiamo a Roma il 18 e il 19 di questo mese, quindi fra qualche giorno, la beatificazione del Papa Paolo VI. Papa Paolo VI era Giambattista Montini e quindi adesso il Vaticano ha deciso di fare la beatificazione che poi in un futuro diventerà santo. Noi siamo toccati in prima persona, tra virgolette, dal Papa Paolo VI perché noi siamo Lucai, Unione Cattolica Artisti Italiani, e Lucai l'ha fondata lui. Quindi negli anni 40, subito dopo la fine della guerra, appena dopo, lui disse: facciamo un'organizzazione per gli artisti cattolici, e fecero Lucai. Quindi noi siamo Lucai, noi ringraziamo la memoria del Papa Paolo VI e oggi, in omaggio alla sua beatificazione, abbiamo pensato di fare una piccola presentazione. Noi abbiamo con noi questa sera un artista internazionale, si chiama Flavia Mantovani. Flavia Mantovani, tanto per dirne una, è protagonista nel 2011 alla Biennale di Venezia con una sua personale che si chiamava Facce da Mafiosi. E nel 2011 ci sono state delle grandi recensioni e delle grandi discussioni su questa presentazione, dal grandissimo anche Sgarbi. La Flavia Mantovani è con noi questa sera e lei ha fatto questo bozzetto che è il ritratto di Papa Paolo VI in omaggio alla beatificazione che ci sarà il 18. Allora, essere qui è complimenti a voi perché i quadri sono molto belli. È un bozzetto e presto arriverà il quadro. Sì, ci sarà un quadro di grandi dimensioni, poi lei farà una personale sui papi, probabilmente, anzi sicuramente qui da noi in un futuro. Grazie Flavio. Quindi Loft e Spazio Alfa non è la prima volta che viene da noi e continuerà a frequentarci perché loro ogni anno pensano di fare una mostra in Europa e noi siamo la loro casa in Europa, noi come Galleria La Vigna. Sicuro. Grazie. Buenas noches a todos. Questa sera sono presenti diversi artisti di questa mostra, perché alle nostre spalle c'è questo mural che è con tutti i nomi e con tutte le opere degli artisti, molti sono presenti, ben presto loro domani o forse dopodomani vanno via, vanno a Parigi perché hanno un'altra mostra lì a Parigi, poi ritornano qui da noi. Sentiamo la Beatrice che ci dice qualcosa della loro organizzazione. Grazie, buenas noches a todos. Bueno, voy a hablarles en español, por supuesto. Gracias, Carlos. Esta es nuestra casa, muy importante, Galería La Piña, señor Fagiolo. Quiero felicitarlo en público porque yo conozco súper bien todo lo que quisiera tener este encuentro. En esta propuesta que se llama Arte Euro-Latino Anglo-Americano, porque está un tirando a la vista.
una pequeña diferencia, que era composición. Y hemos organizado una manera de símbolo, este desarrollo muy sencillo, que es un gráfico, y mural universal, por la unión y la paz de los pueblos. En este momento en que tenemos... Por su arte, gracias por representar a España. Muchas gracias, señor Caponero. Señor, un arte espectacular, expone en todos lados del mundo y ha realizado grandes obras para Nueva York, Estados Unidos, Manhattan. Es un honor y un gusto tenerlo aquí presente. Gracias. Y aquí tenemos a alguien muy querido amigo, que tiene sus obras espectaculares, lo queremos todos, y es representante por Italia, por Roma, el señor Davide Querin, y entregante, el señor Emanuele Davide. Tu arte, tu surrealismo. L'avvenire della pittura italiana. Il nuovo Guercino. Io sono appassionato di Guercino. Un arte spettacolare, gran creatività, surrealismo, surrealismo, onirismo, aquí su esposa. Mira. Y desde Buenos Aires, con doble nacionalidad, entrega al señor Giorgio, la llamamos a la señora Marcela Uteri. Marcela, Marcela, muy emocionada. Su obra surrealista, onirista, desde muchos años que nos conocemos, éramos compañeras en Bellas Artes, muchos años estudiamos juntas, y parece un sueño, después de tantos años, estar aquí juntas, compartiendo una obra de Caballete. Su obra es intimista, de Caballete. Muchas felicitaciones. Sé que estás muy emocionado. Y un querido amigo de Buenos Aires, que es italiano, argentino, argentino-italiano, lo vamos a presentar así, con su doble nacionalidad, nuestro querido señor Franco Bruno Ricci. Es un pintor intimista, sus paisajes figurativos tienen gran renombre en la comuna, en el obispado de la provincia de Buenos Aires, San Isidro, Las Sandalias del Pescador, muy especialmente. Es una obra conmovedora, bella, fresca, espiritual. Ahí estamos, tranquilo. Muchas suerte, muchas felicidades. Muchos artistas, por supuesto, yo simplemente los nombro. Federico Violante, que va a París directo. Y tenemos otra querida amiga con una obra muy latinoamericana, muy latina, muy colorida, muy fuerte, la señora Rosa Margarita Vega. Así que, Rosa Margarita Vega. Gran energía, la pintura, gran color, mucho color, mucha alegría. anche ballerina, la signora. Sì, io le dico, mi traz felicità. Ballerina, volante.
Y este diploma lo va a entregar. Da noi in Italia si dice vega, no vega. Vega. No, vega. Vega. Muy bien, muy bien. La vega, la tierra. Una muy querida familia junto con su esposo, de profesionales, abogados, sus hijos, una muy querida familia en Buenos Aires. Los han dejado venir los hijos. Muchas felicidades, Rosa. Y va a entregar el señor a Carlos, el director, a la señora, una muy querida señora, tiene un gran colorido la obra, que viene de una ciudad, una chica muy importante de Argentina, que es Santa Fe, la provincia de Santa Fe, la señora Doris Blaser. Pinta sus universos coloridos para verlos allí en la pared del frente. Ahí nos ponemos para las fotos. Así que tienen también para el recuerdo de un gusto. Doris, sí, gracias a Beatriz. Muchas gracias. Ponete así, así vamos para el Facebook, todos al Facebook, todos como nos gusta. Los momentos más lindos, ¿no? Gracias. Dori, mucha suerte. Se invitaron, son muy bonitos, son muy mágicos. Muy bonitos. Muchas gracias. Una pintora de la ciudad de Buenos Aires que conozco hace muchísimos años, desde el año 1995, casi fundadora de Love Espacio Alfa, nuestra marca. Y la distingo muy especialmente a la señora Marcela Pirner. He visto tu trayectoria por tu, por nuestra trayectoria, por tu trayectoria, sigo tus obras, tu producción de obras. Y esta vez nos trajo copas. Copas, trajo las copas para el brindis. La artista de copas. Siempre digo que el arte es convocatoria, es alegría y es felicidad. Porque el arte surge del corazón. La artista seguro de lo que expresa. Muchas gracias. Y acá tengo una gran fotografía muy grande. Federico, y hay una artista que es institucional, que voy a pedir que pase la cámara al señor Richie, porque si no se queda sin foto. ¿Qué? Y si yo no te voy a hacer entrega, señor Aldo Marcelo Sarria, entrega directo de la mía. Lui fa i gioielli. Joyero de tradición, de oficio, anticuario. Anticuario, especialista en imperio, estilo imperio, art deco, etc. Toda su familia, casi un siglo en el secreto. No me interesante. Porque me gusta decirlo, las joyas. Aparte de los brillantes, rubíes, zafiros, tenemos la parte del metal, la unión del paladio con el oro blanco, con el oro amarillo, y toda la plata, el argento, todas las mezclas que son como simbólicas y mágicas, que dan como resultado una joya, una obra de arte. Así que gracias a todos por estar, deseamos mucha suerte y muchas gracias. Bueno, de mi parte, quiero agradecerles a todos ustedes este recibimiento. Ya tengo, yo no hablo más. Y agradecerles a todos los artistas que han viajado,
que continuamos mañana para Florencia, yo a París. Gracias. Premio di onore. Questo premio di onore prevede una graduatoria di voi artisti che noi abbiamo in parte fatto, poi ci saranno ancora degli altri, ma voi che siete qui presenti, noi vorremmo già dare una graduatoria agli artisti per questo premio subito. Quindi se avete un attimo di pazienza ve lo diciamo subito. Cominciamo noi dal terzo premio e quindi il terzo premio premiati sono Doris Blaser e Franco Ricci. Signora Doris Blaser, Franco Ricci, una premiazione. Poi abbiamo previsto un secondo premio. Un secondo premio alle opere di Beatrice Zugaro. Primo premio ex equo, significa due primi premi. Buonissimo. Ed ecco che qui entra subito il discorso della mostra euro-latinoamericana, perché il primo premiato è spagnolo, non è argentino, Xavier Corbonel. Vamos a exponer juntos en New York, en algún momento con David y un grupo. Con l'altro primo premio a pari merito, giochiamo in casa, ma è solo per bravura, David Perrin. David, tu obra è un sogno. Felicitaciones. Muchas gracias. Por aquí nos ponemos todos juntos. Les pido por favor que los artistas se acerquen. Sí. Todos salgan, le entreguen acá a la cámara al señor Isidoro. ¿Por qué? Por favor. Porque tiene que pasar también. Usted es artista. Voto general para la orden, para UCAI, para todos juntos, nos vamos poniendo en orden. Usted elegido, por favor. Usted no puede. Usted es en el centro, con la centro, en el centro, con la orden de las obras. Bien, y la señora de Guadalajara. Ahí está, la embajada acá, la orden de los colores. La orden de los solas, les pido por favor, la foto con la señora, la orden de los solas para ellos. Estamos todos felices, por favor. Alegría, le vamos a entregar a ustedes una placa de honor acá. A Dante, el señor Martino te acompaña. Muchas gracias. Es un momento informal. Se ríe. Es un momento informal. I migliori sono quelli improvvisati. Informal. Confieso que me olvidé entregar, entregué todo, me olvidé la placa. Carlos, la última alegría, perdé por Peruca y vieni. Dame la mano. Siempre tú. Una foto de honores. ¿Ma cuando gli costa? Hago entrega, señor Paciolo. Acérquese, por favor. Usted es fundador. Se han olvidado de consignárselo. Señor, usted acérquese porque es fundador. Por favor, aquí nos unimos las manos. Esta placa.